Así que ya va a salir el GTA 6. ¿Qué te parece, amigo? Falta re poquito para que salga el GTA 6 y seguramente, o sea, lo tenemos a la vuelta de la esquina bueno, con la noticia que nos acaban de dar, lo tenemos a la vuelta de la esquina, comparación de otros años anteriores. Pero, ¿qué pasa? Todavía tenemos tiempo, así que podríamos disfrutar una vez más en modo historia y seguramente vos lo querés hacer. Ya sea que te lo compraste recién en GTA 5 para probarlo o que ya lo hayas jugado pero quieras revivir ese momento histórico de hacer la historia en sí y que quieras disfrutar del juego. Bueno, lo primero que tenés que hacer. Ah, y si te quedás, una cosa que me olvidé decirte, si te llegás a quedar, te voy a enseñar unos trucos para pasarte la primera parte re rápido y no perder tiempo, así que nada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es apretar opciones o el menú este menú, ¿viste? El menú donde se abre el mapa, donde se abre todo. Y vamos a ir acá donde dice partida. Donde dice partida, acá le das una X o le cliqueas, depende de donde estés jugando, pero bueno, le das una X. Y acá donde dice nueva partida. Listo, acá le das X. Otra vez, dice, seguro que quieres empezar una nueva partida, perderás el progreso que no hayas guardado. Así que si vos tenés algo que, no sé, tipo si vos tenés una partida ya que la hayas guardado, una partida avanzada y no la querés perder, guardala antes de hacer eso. Porque si no la guardas, como te dice el mensaje, se va a perder esa partida. O se va a perder el progreso de esa partida que no la guardaste. Así que nada, eso. Ahora, como pueden ver, está cargando porque está haciendo una nueva partida, un nuevo modo de historia. Así que nada, y ahí va 40% y ahí lo único que hay que hacer es esperar. O sea, es re fácil. Lo primero que tenés que hacer es, vamos a repasar. Vamos a rebobinar. Tenés que apretar el menú de opciones o el menú para abrir el menú, ¿viste? El menú del juego. Después tenés que ir a partida y después a nueva partida y ya está. Y después todo XXX. Listo. Así que nada, ahora nos toca esperar a ver qué onda, ¿viste? Pero bueno, igualmente ya sabemos. Ahora, cuando te quedes, te voy a enseñar tipo unos truquitos, unos trucos ahí que tengo escondidos, que bueno, escondidos no, en realidad. Los tomé de algunos speedrunners, viste, que hacían ahí videos como de GTA. Y bueno, ahí los tomé de eso. Así que nada. Gracias a eso les voy a poder enseñar hoy unos trucos. Que bueno, además de enseñarles justamente esto de cómo reiniciar la partida, te va a servir eso para avanzar súper rápido en el principio. Que encima, viste que las cinemáticas tiene esto que a mí no me gusta el GTA. Que tipo, ya lo jugamos el GTA y las cinemáticas todavía no se pueden omitir. O por lo menos las primeras, viste. Por ejemplo, no sé, en la primera parte cuando van en el auto. La primera parte cuando Frank, no, ¿cómo era? Mitchell, como le quieran llamar, finge su muerte, etcétera, etcétera. Esa parte no se puede omitir. Tenés que fumarte la cinemática entera. Bueno, eso no me gusta. Ojalá que en GTA 6 lo arreglen eso, ¿viste? O por lo menos que con jugar una vez y fumarte toda la cinemática esa, ya está. Ya después, en próximas partidas, ya tengas la opción de pasártela. No sé, algunos juegos hacen así, algunos juegos directamente te tiran la opción de omitir, ¿viste? Este juego no. Vos le apretás la X, le apretás opción, no pasa nada, no podés omitir, no hay chance, ¿viste? Así que nada de eso. La verdad, GTA V, va, no sé, a mí se me hace como que es un juego bien, tipo el modo historia, ¿no? Tipo las misiones que hay y todo eso. Es un juego bien, tipo si vos lo empezás a jugar así desde cero, te vas a entretener una banda. O sea, te vas a entretener una banda, una banda, una banda. O sea, tenés para jugar horas, horas y horas, ¿viste? O sea, una banda. Así que no sé, si por ejemplo estás enfermo y tenés que hacer reposo y justo tenés el GTA V, y no sé, estaría bueno jugarlo, ¿viste? O también hay cosas simples, no solamente hacer en modo historia que me gustan, como por ejemplo conducir nomás, conducir a las chapas, eso está bueno. Bueno, ¿ves? Acá empieza el modo historia. A esta vez, y no hay ninguna forma de omitir esto, ¿ves? Esto es lo que le decía de las cinemáticas. No hay ninguna forma, no hay nada como para omitir esta cinemática. Porque quizás a uno ya lo haya jugado y te aburre esto. Y bueno, no hay forma de omitir esto. Así que nada, lo único que puedes hacer es directamente. Nada, jugarlo. Cuando te dejen jugar, jugar lo mejor que puedas. Y ahí vas a aumentar la velocidad. Igualmente, también, si vos lo querés disfrutar y solamente venís para disfrutar. Y no sé, mucho no te importa la velocidad en que pases el juego, ¿no? Si vos venís a disfrutar, que yo también ya me pasé el juego para disfrutarlo y disfruté cada segundo que pasé. No siempre se disfruta rápido, ¿viste? Bueno, acá tenés que activar el teléfono, hay una bomba que seguramente ya lo conocen, ¿viste? GTA ya es un juego de muchos, muchos, muchos años, pero
Ok, quizás no sabías justamente cómo reiniciar esto. Bueno, ahora te voy a enseñar el primer truco. Ahora abrimos una bóveda donde están, bueno, todos los dólares. Y acá, aunque corramos, aunque le demos al correr, no van a correr, van a trotar. Pero lo que vas a hacer es esto, mira. Saltar. Cuando vos vas saltando, mira, mira, ¿ves qué rápido que llegas? O sea, si vos le das a correr, como todos hacen, no vas a correr, vas a trotar. Y ahí está el primer truco. Lo que tenés que hacer es saltar. Cuando saltás, ahí vas más rápido que trotando, por ende vas a tardar menos tiempo. Bueno, después le voy a enseñar el segundo truco, que el segundo truco es para... Bueno, no, no les voy a spoilear nada, directamente vamos ahí, ¿viste? Bueno, acá lo que tienen que hacer es cambiar de personaje y acá a veces muchos le hacen lío, ¿viste? Tenés que tomártelo con calma. ¿Ves? Eso, tenés que tomártelo con calma. Un tirito, limpio, listo a la cabeza. Tranquilo, ¿viste? Tenés que tomártelo con calma. No lo va a matar enseguida a Major. O sea, si tardás mucho, y sí va a pasar algo que vas a perder la misión, ¿no? Que muchos lo han hecho, ¿viste? Que han perdido la misión justamente por eso. Pero te lo tenés que tomar con tranquilidad esa parte. No te tenés que poner nervioso, porque imagínate, están amenazando a tu amigo y te pones nervioso, ¿viste? Bueno, acá te cubrís directamente. Hacemos el truquito este de saltar si podemos. Ok, no, no nos deja. Hay veces que no nos deja. Pero bueno, después ya más adelante no va a poder hacer todo. Y acá viene el segundo truco. Acá es donde viene la policía. Y podemos activar el segundo truco. ¿Cuál es el segundo truco? Este, mira. Eso. ¿Se dieron cuenta de eso? Para matar a un policía gasté un tiro nomás. Mira, un tiro por policía. O sea, ¿qué tardás? O sea, tardás menos tiempo. No te quitan vida. Y es re fácil. Es como... Mira, no sé si jugaron Free Fire o alguien sabe de Free Fire. Bueno, es como jugar Free Fire. Esto del juego tiene un autoapuntado, o sea, autoapuntado hacia la gente, ¿ves? Y se apunta directamente al pecho de la persona. Pero ¿qué pasa? Si vos, una vez que ya apuntás al pecho, subís la mira, despacito y despacito y controladamente le vas a poder apuntar a la cabeza, porque, bueno, justamente por su autoapuntado que tiene. Es casi igual que el Free Fire, mirá. Solamente que este tenés más chance de dar a la cabeza, obviamente. O sea, es impresionante lo rápido que matás a la policía, ¿ves? Mirá lo rápido que avanzamos, mirá. Un tirito. Un tirito, ay, casi ahí. Bueno, a veces puedes fallar, obviamente. Y listo, es re rápido. Es muy, muy rápido esto. Pero muy rápido. Acá directamente vas al coche. Tenés que esperarlos a los demás. ¿Ves? Un tirito, un tirito. ¿Ves? Es re fácil. O sea, con este truco te los cargas un montón de, o te los bajas un montón de policías al toque, ¿viste? Aunque sean los super NPCs, con un tiro, o sea, con un tiro a la cabeza, te ahorras un montón de tiempo y todo listo, ¿viste? O sea, este truco es una joya. Diría yo que es mejor que el otro truco. Igualmente no sé, es como que están a la par, ¿viste? Porque el otro truco que les enseñé, de no correr, sino que ir saltando, también está muy, muy, muy bueno. Porque, ¿viste? Hay muchas escenas en GTA V que no te dejan correr, ¿viste? Pero cuando vas saltando, vos vas a las chapas y sentís como que vas rápido igual, ¿viste? Porque si no tenés que ir trotando ahí, vas re despacito. Bueno, eso. Acá tranqui, lo que tenés que hacer es conducir tranquilamente. Así que nada, tenés que conducir tranquilamente y no se preocupen porque acá va a haber una parte del tren. Bueno, no les voy a spoilear nada, pero bueno, vamos a ver. Ahora van a ver una parte del tren que no se preocupen, por más rápido que vayan, por más que hagan lo que hagan, el tren los va a atropellar igual. O sea, no va a ser lo mismo, hagan lo que hagan. Bueno, acá tampoco se tienen que preocupar por la policía. Esto es básicamente para que... Estemos para que conozcamos los controles, como les digo, no se preocupen por la velocidad, porque esa es la cinemática que siempre pasa. No importa la velocidad que vayas, no importa cómo dobles la curva, que seas el mejor piloto, siempre te va a chocar el tren, porque así es la cinemática, así es el juego, ¿viste? Así es la historia del juego. Así que nada, tenés que ir así, ¿qué va a hacer? Y después otro truquito para avanzar más rápido es que te suscribas y que te hagas miembro del canal, ahí seguro vas a avanzar. ¿En serio? No, pero bueno. Tuve que tirar ahí en momento spam, pero bueno. Bueno, después estos chicos van ahí, discutieron si seguir el plan o no seguir el plan. Y bueno, acá hay muchas, pero muchas teorías. GTA V, también me gusta, lo que me gusta de esto, que GTA V es un juego que tiene una banda de teorías, ¿viste? Y tiene como mucha historia detrás, muchos easter eggs. Y bueno, eso está genial, pero espectacular. No sabes cómo lo disfruto yo. Una banda. Después también podríamos hacer un video más adelante, comentadme si querés, sobre una banda de misterios, que está La Llorona, que está, no sé, un muñeco de nieve en un lugar, que, bueno, muchísimas cosas ahí.
Hay muchísimas cosas, muchísimos misterios, que aparece uno a las 3 de la mañana. Bueno, no, una banda de misterios hay, la verdad. Así que nada, eso, hay muchos, muchos, muchos misterios en GTA y me gusta eso. Ojalá que GTA 6 en replique o haga lo mismo e incluso que saque más misterios. De hecho, cuando sale un juego tipo así como por ejemplo GTA 5, no es que todos esos misterios se descubren de un día para el otro, ¿no? Incluso algunos han tardado años en descubrirse. Entonces, eso es como que está bueno, ¿no? Que tarden en descubrirse, porque es como que, no sé, como que se aprecia más en los juegos, ¿viste? Como que es como, hey, pasó varios años e igualmente el juego nos sigue sorprendiendo. Y es como, ¡fua! Se aprecia. Se aprecia verdaderamente. Bueno, acá lo mismo, es una cinemática. Que bueno, y acá básicamente, cuando ya llegas a esta parte, deja el control, deja, no sé, empezá a comer unos pochoclos, lo que tengas, porque de acá no podés jugar durante bastante tiempo, ¿eh? O sea, la cinemática es impresionante. Y sí, está muy lindo todo y parece una película, pero tarda bastante, ¿viste? Bueno, esto es pura cinemática, todo esto es pura cinemática, así que nada de eso. Pura cinemática, como pueden ver, no puedo, por más que apriete la X así, que apriete opciones, todo, no podés omitir. Eso es lo que les decía del principio. No podés omitir. Si vas a jugar, por ejemplo, GTA V, yo te recomiendo que lo re disfrutes. Es más, yo me hice una partida solo para jugar GTA V y para conocer todo, ¿viste? Tipo, para conocer la historia, para disfrutar la historia, ¿viste? Para saber cómo es la historia, para prestar atención, ¿viste? O sea, yo sabía que no iba a jugar mucho, ¿viste? Porque las misiones, o sea, si vos prestás atención y no omitís la cinemática ninguna, porque hay algunas que sí se pueden omitir, de hecho, después más adelante sí te van a dejar omitir las varias cinemáticas, pero no vas a conocer la historia y el por qué están haciendo lo que hacen. Entonces nada, yo quería justamente, y de hecho es lo que hice, me jugué una partida modo historia, pero me vi todas las cinemáticas para conocer la historia, y la verdad me gustó bastante, porque ahí como que sé por qué tuvimos que empezar a robar o por qué se hizo tal cosa en el juego que antes no lo conocía, que antes yo simplemente hacía la misión y ya está, ¿viste? Y no sé, antes de jugar GTA 6 me parece bastante lindo, bastante bueno hacer eso, qué sé yo. Así que nada de eso. Bueno, no vamos a estar mirando otros 10 minutos la cinemática, ¿no, chicos? Así que por acá los dejo. Espero que les haya gustado el video. Ya saben cómo reiniciar ahora. Así que nada, suscribite, comentá, compartí, dale like. Ya sabes toda la historia que tenés que hacer. Y hacete miembro. Nos vemos, chicos. Chau, chau.